Esta vez en Bioshock tenemos una calculadora con cámara espía. Graba video en 640x480 en un formato AVI. Las fotografías que toma son en 1280x960. Tiene una memoria interna de 4 GB y una batería interna de 3.7 volts y que tiene una capacidad de 380 mAh. También funciona como una calculadora normal. Nadie sabrá que es una cámara espía. Incluye lo que es un manual de usuario, una batería AA, la batería recargable interna, la calculadora espía y un cable USB. Ok, entonces veamos el contenido de la caja. Lo primero que vamos a ver es el cable USB. Incluye una batería, pero la verdad yo te recomiendo que ocupes una Duracell, ya que es mucho mejor. La caja ya quedó vacía. Y aquí tenemos la calculadora. Aquí cuestiones de la calculadora. Y bueno, aquí tenemos la calculadora. Bueno, aquí tenemos la calculadora. Tiene aquí un panel solar para que funcione como calculadora si no tiene una batería. Aquí es donde se pone la batería. Y aparte tenemos el puerto mini USB para conectar el cable USB. Bueno, entonces le ponemos la batería como si fuera una calculadora normal. Y su tablet. Ella está como cualquier otra calculadora. Entonces pueden hacer sumas. Y va a funcionar como cualquier otra calculadora. En verdad está súper padre. Se pueden ocupar todos los parámetros que aquí tiene. Funciona como cualquier otra calculadora. Ok, ahora vamos a la parte interesante. La cámara. ¿Dónde está el lente? Bueno, el lente lo tenemos nosotros aquí. Ese orificio pequeñito es donde está ubicado el lente. Entonces, es súper padre. O sea, ustedes pueden enfocar así y ahorita está grabando de este lado. Bueno, nosotros aquí tenemos un LED indicador, el cual nos va a indicar el estado de la cámara. Ahorita les voy a enseñar cómo ocupar la cámara espía. Ok, para encender la cámara ustedes tienen que dejar presionado este botón. Ahora la cámara ya está prendida. Si ustedes quieren tomar una fotografía, le dan un solo clic a este botón. Y listo, ya tomó una fotografía. Si ustedes quieren grabar un video, dejan presionado este botón. Y listo, ahorita ya está grabando video. Se acaba de apagar el LED. Eso significa que ahorita está grabando video. Cuando ustedes terminaron de grabar video, le dan un solo clic aquí. Y se va a cambiar a modo standby. Una vez que ha vuelto a modo standby, ustedes pueden volver a tomar o una fotografía o volver a grabar video. Ahí ya está grabando video. Podemos cancelarlo y volver a modo standby. Y bueno, eso es lo que básicamente se puede hacer con esta calculadora con cámara espía. Ya depende de ustedes la imaginación, de dónde van a poner esta cámara. Les recomiendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos regalen un like, ya que próximamente vamos a tener muy buenas promociones y vamos a estar regalando varios productos. Entonces, suscríbanse y esperen nuestras promociones. Hasta luego, amigos.